pescador. Hola, compañero. En este vídeo quiero hablar sobre el respeto que los pescadores debemos tener entre nosotros. Os cuento un caso que pasó muy recientemente con un alumno mío del curso Secretos de Pesca. Tristemente es una situación muy corriente en la pesca, una situación muy común entre los pescadores. Pasó hace poco a un alumno y me llamó bastante decepcionado. Más que nada quiero difundir esta situación, porque estoy seguro que muchos de los pescadores lo hacen sin mala intención. Por eso me gustaría difundir, para que estén al tanto de la realidad. Y así pasó. El chaval tenía todo el plan preparado, además me llamó el día anterior para comentarme. Y se le veía muy ilusionado. Ha tenido que hacer kilómetros en coche, andar kilómetros, ha tenido que bajar acantilados con cuerdas para auxiliar, era un pesquero realmente difícil de llegar. Él tenía todo planeado, sabía que hasta las 12 no merecía la pena pescar, sabía que por la mañana pescaría hacia un lado, y por la tarde hacia el otro, dependiendo del estado de la marea. Tenía el plan todo hecho para pescar. ¿Qué pasó? Que antes de las 12, hora en que él no pretendía pescar porque sabía que no merecía la pena, y él sabe el porqué. Que es así que un pescador que quiere pillar pez hace y sabe que funciona. Justo cuando iba a empezar a pescar, aparecieron dos individuos, cada uno con su cubo de engodo, para ir justo a la misma piedra donde estaba mi compañero. Mi amigo habló con ellos, intentando llamarles a la razón. Le contestaron, la piedra es muy grande y llega para todos. La verdad, es que legalmente tienen toda la razón, la piedra da para todos. Sinceramente, no estoy muy al tanto de la ley, pero me parece, que son 10 metros de distancia que debemos mantener. Pero en este vídeo no quiero hablar de leyes, pero sí de respeto como seres humanos y pescadores. Conclusión, ellos no se fueron y estropearon la pesca del compañero, se marchó muy enfadado y decepcionado, después de haberse despertado tan pronto, hacer los kilómetros que hizo, bajar acantilados no le fue posible seguir con el plan, por falta de respeto de los compañeros. ¿Con esto qué quiero decir? Se va para un pesquero muy habitual, un pesquero de fácil acceso, un pesquero a que va mucha gente. Es normal que no esperes tener todo el pesquero para ti y estar tranquilo. Ahora cuando uno hace como yo suelo hacer, que es conducir kilómetros y kilómetros, andar kilómetros y kilómetros, hacer bajadas, hacer escalada con cuerda, para ir a una piedra específica, para estar solo, lo cual es mi primer objetivo en estos pesqueros. Ya me pasó numerosas veces, hacer hasta 300 kilómetros y tener que volver. Cuando llego y sé que hay dos o tres pesqueros que tienen condiciones para pescar, son situaciones de climatología muy específica, mares de 6 metros, mucho viento, situaciones muy específicas, con lo cual sé que solo podría pescar en esos dos o tres pesqueros. Si llego y veo que están ocupados, doy media vuelta y me piro. Ni saludo a la gente. Te hablo de pesqueros que vas bajando el acantilado, llegas a un cierto punto y ves que está ocupado. Es lo mismo, si quieres estar solo con tu chica, no llevas el coche al centro de la ciudad, coges y te vas a una zona donde sabes que no hay gente. Por cierto, por hablar de esto, ya me pasó llegar a un pesquero, y justo en la piedra que tenía pensado ir estaba una mujer, sentada y meditando. Obviamente que me fui y no le dije nada. Si la mujer se levantó pronto, andó bastantes kilómetros para ir justo a esa piedra, para estar en contacto con la naturaleza y escucharla el mar. Obvio que no voy a molestar a esa persona, es una cuestión de respeto. No te estoy diciendo que es legal o ilegal, simplemente te estoy dando mi opinión. Y apelar a quien quiera respetar. En mi caso, por ejemplo, me gusta estar solo también para poder grabar estos videos, porque sé que si vengo con algún amigo, acabo por no grabar nada, y ayudo menos pescadores. Sí que ayudaría a uno que estaría conmigo, pero no te ayudaría a ti, y a una gran masa de pescadores que quiero ayudar. Imagínate ahora que estoy aquí solo y aparece a alguien. Eso es lo que no quiero, y es eso lo que os pido. Voy a tener que quedarme aquí con la persona, por educación, aunque lo que yo suelo hacer es irme en un rato. Porque si yo no quisiera estar solo, hubiera traído algún amigo o un familiar, ¿es así o no? Yo prefiero estar con un amigo a estar con un extraño. Pero es mi humilde opinión, puedo estar loco, puedo ser de otro planeta. Hablo por todas las personas, que esté haciendo cualquier actividad, que sea parte de la multitud, que se vaya al medio del desierto, que se vaya al medio de la mar, yo qué sé. Partimos de un principio que si la persona se aparta, es porque quiere estar tranquila. Si vas a una playa, o a un puerto, es normal que pases por otros pescadores, les saludes, hables con ellos, luego te apartas un poco y eliges tu zona. Pero te estoy hablando de personas como yo, que andan kilómetros, se hacen escalada para poder estar solos. Hay que respetar. Eso molestó bastante a mi alumno. No es mi caso, cuando me ven a molestar simplemente me voy. Obviamente, no me gusta.
Simplemente quiero pedir respeto por los demás. Yo sé que hay pescadores que les gusta la compañía, que simplemente quieren pasar un buen rato frente al mar, pillar un poco de sol. Es natural y cada uno está en su derecho. A mí me dice muchas veces, que me tomo demasiado en serio el tema de la pesca. Cada uno es como es y hay que respetar a todos. Yo cuando empecé en la pesca pensaba así, bueno hay un pescador ahí, él lanza para un lado y yo para el otro y así no molesto a nadie. Yo pensaba así porque no sabía, tú también puedes pensarlo si no sabes si es normal. Pero esto pasaba en pesqueros de fácil acceso, pesqueros más usuales. Pero cuando iba a otros pesqueros más difíciles y encontraba a alguien solo, jamás se me ocurriría quedarme ahí. De lo que estoy hablando es de las personas que ya tienen idea de ir a tal pesquero, y cuando llegan ven a una persona y piensan, no pasa nada, entramos todos. Vale, cierto, están en su derecho. No digo que hagan bien o que hagan mal, simplemente que nuestra libertad termina donde empieza la del otro, es una cuestión de respeto. Es simplemente mi opinión, pero no soy dueño de la verdad. Yo no me enfado cuando hago 300 kilómetros, y llego al pesquero y veo que está ocupado y tengo que volver. Simplemente espero que hagan lo mismo por mí. La culpa es mía, tendría que haber levantado el culo de la cama antes. Pero bueno, son opiniones. Obviamente que no es la única correcta, cada uno tiene la suya. Pero no quería dejar de pasar mi opinión sobre este tema. Y recuerda, los pescadores que están lejos y solos, es porque quieren estar solos. Es todo amigo, espero que te haya gustado el video, y por supuesto eres libre de dejar tu opinión. Un abrazo, hasta la próxima.